Los seres vivos son sistemas termodinámicamente abiertos, que intercambian materia y energía con el mundo exterior para adquirir y mantener estructuras que, a su vez, son susceptibles de evolucionar. En la alimentación de los animales entra sustancia y energía, así como en la eliminación de sus desechos. Un modelo de sistema cerrado pudiera considerarse a través de una cadena alimenticia, o bien, del ciclo hidrológico. La evolución biológica está motivada por el segundo principio de la termodinámica, el cual establece que la tendencia natural de cualquier sistema físico aislado es evolucionar hacia un aumento de entropía. Si en la evolución de un sistema particular observamos una disminución de entropía, eso nos dice que él está sometido a un campo más general, en el cual la entropía aumenta. Es por eso que los seres vivos están sometidos a varios campos termodinámicos, debidos principalmente a las reacciones químicas de la vida. Y así su evolución debe hacerse obligatoriamente cumpliendo ese principio general de la física. La biodiversidad se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Como lo expresan los científicos, debemos inferir que los sistemas vivos no violan la segunda ley de la termodinámica. Se debe entender cómo se aplica la segunda ley a los sistemas vivos. Para esto se debe visualizar desde un sistema abierto, como una región del espacio del cual puede entrar y salir materia y energía a través de los límites que definen dicha región. Como se ve en una célula viva, es un sistema abierto porque puede ingerir alimentos en esencia materia, pueden excretar desperdicios y puede calentarse o enfriarse según el ambiente en que esté realizando intercambio de energía. En todos los ecosistemas existen flujos de materia y energía dentro del mismo sistema y entre el ecosistema y sus alrededores. Dependiendo del tipo y fuente de energía, serán el tipo y número de organismos, así como el desarrollo de dicho ecosistema. La corriente de energía de un ecosistema está regida por la primera y por la segunda ley de termodinámica. Primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Segunda ley de la termodinámica: la energía no puede ser utilizada una y otra vez. Las transformaciones de energía son ineficientes, siempre existe una degradación de energía de una forma más útil a una menos útil. Se puede hacer mención del nacimiento, crecimiento y muerte de cualquier organismo, al mismo tiempo que de la evolución de los seres vivos, exponiendo de forma somera la cuestión de la producción de entropía negativa y su coexistencia con el incremento del desorden. Se puede también tratar cualquier ejemplo de contaminación del medio, ya que se representa el desequilibrio del ecosistema, tal como el incremento de temperatura de los sistemas marinos, que pueden traer como consecuencia la desaparición de especies completas de un lago.